Señora Presidenta del Poder Judicial, señor Ministro de Defensa, señores congresistas, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Señor subcomandante general de la Policía Nacional, autoridades, funcionarios y personalidades políticas, militares, policiales, eclesiásticas y civiles, damas y caballeros, agrupamiento, descanso. Las Fuerzas Armadas se encuentran ligadas a la vida de los peruanos. Desde que nuestro país nació como república, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea han estado presentes en cada uno de los tiempos históricos de la Nación durante estos dos siglos y han mantenido su presencia en aquellos lejanos lugares donde el Estado lo requiere para defender sus intereses y proyectar el desarrollo de los pueblos que los albergan. Acciones tan necesarias para los hombres y mujeres de a pie. La trayectoria de las Fuerzas Armadas es en gran parte la historia del Perú. No existe un lugar del país donde su presencia no deje de sentirse, ni una tarea que no cumplan con eficiencia pese a las dificultades propias de la distancia, el tiempo o las carencias. Su sacrificio en las luchas del Perú por ser independiente, por proseguir nuestras fronteras, defenderlas a ellas, por luchar contra el terrorismo, nos habla de instituciones valerosas y honrosas que son capaces de revertir situaciones adversas y convertirlas en triunfos porque son gran parte de los pilares que sostiene la autoestima, gloria y determinación del Perú. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas es un imperativo para su fortaleza y la continuidad de su trabajo, con mecanismos de meritocracia muy sólidos, que son dignos de imitar y que permiten que sus mejores hombres y mujeres ostenten las mayores responsabilidades conforme pasa el tiempo y obtienen la experiencia necesaria. Por eso, los peruanos debemos tener la tranquilidad que, tenem, que tenemos, militares, marinos y fuerzas armadas, con valentía y coraje, salió a hacerse frente al coronavirus con su orden, disciplina y desprendimiento. Sin importar arriesgar la vida en su noble labor. Hoy vemos que el esfuerzo de cada uno de los integrantes ha valido la pena. ¿Cuántas vidas se han salvado exponiendo las propias? Las Fuerzas Armadas son ejemplo de integración, integridad y la solidez de su conducta. El brazo amigo de nuestros, de nuestros poblados más necesitados. Y el enemigo más inquebrantable e infraterno de aquellas personas que buscan socavar la patria y quienes buscan destruir al Perú y su memoria. 200 años después, podemos decir que tenemos unas Fuerzas Armadas maduras, constitucionales y correctas en su ser y en su proceder. En este bicentenario de la patria, y de nuestra fuerza tripartita, no olvidemos el incondicional sacrificio que nos dejó el coronel Francisco Bolognesi, el almirante Miguel Grau y el capitán José Abelardo Quiñones. Grandes héroes que nos dejan la más alta, sublime enseñanza: defender a nuestra patria del enemigo con energía y pundonor, protegiendo a nuestros hermanos con lealtad y valor. Hasta quemar el último cartucho. ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva nuestros gloriosos héroes! ¡Viva el Perú! Muchísimas gracias.